Nuevo capítulo de deportes o ala pivote americano. Quitón Nankivill comparece hoxe ante os medios como novo integrante do Obradoiro. O xogador que estivo acompañado polo seu adestrador, Moncho Fernández, demostrou ser xa un gran coñecedor de todo o que rodea a este club. O concesionario de Dimonorte, empresa que esta temporada seguirá patrocinando o coche oficial do Obradoiro, foi o escenario elixido para presentar oficialmente a Nankivill. O americano é o enésimo xogador que chega a Santiago para vivir a súa primeira experiencia na Liga Endesa. O ala pivot, formado na Universidade de Wisconsin, recala no Obradoiro despois de 3 anos na Liga Alemana. É un xogador que creemos que tiene ya la experiencia suficiente para dar un paso adelante en unha liga como la Liga Española, pero sobre todo que tiene las habilidades, tanto técnicas como humanas, que esperamos, ¿no? Es un jugador que siempre ha destacado por su trabajo, sentido colectivo del equipo, es una persona muy seria, muy profesional y técnicamente, bueno, pues es un 4 que destaca por su atleticismo y sobre todo por su lanzamiento exterior. Nankivill e Moncho Fernández, que fixo as veces de tradutor, deron sinais de ter moi boa sintonía. O xogador americano interesouse moito por coñecer todo o que rodea o club e a cidade nas conversas que tivo co técnico. Sabe da reputación que tiene Europa, a Liga Española, a mejor liga de Europa de largo, que en estos años ha oído muchas veces hablar de Madrid, de Barça, ¿no? de estos equipos que son tan famosos en Europa. El del equipo no sabía mucho hasta que hablamos por teléfono. Lo cierto es que, más que una charla, fue un interrogatorio, porque preguntó un montón de cosas. Sabía que venía a un muy buen sitio. Un dos aspectos que máis motivan o pivot é o ambiente que se vive en Sar. Cuando hablamos, el entrenador habló de manera muy orgullosa de su gente, de la gente que viene al pabellón, que los apoya, que es muy pasional. Dice que para él es realmente importante, ¿no? Cuando juegas, que exista esa pasión, esa gente que te apoya, que está ahí detrás. Tiene muchas ganas de verlo, ¿no? Y de sentirlo. E mentre segue o seu proceso de adaptación, non deixa de prestarlle atención o veterano do equipo, Jesús Chagoyen. Que temas les está ayudando a todos es Chago, ¿no? Porque es un jugador muy maduro, que conoce muy bien la liga, juega en la misma posición que él, entonces él le presta mucha atención a todo lo que dice porque cree que es el que más y mejor les puede informar de todo lo que necesita. Nankivill, con 2-3 metros de altura, intentará cumplir coas prediccións de Juanjo Triguero. Será un equipo moi reboteador.